hubo juegos que se convirtieron rápidamente en clásicos de combate. Sobre todo aquellos que se jugaban de forma individual y de donde salieron los clásicos que tanto divertían al público. Amigos, estamos entonces, momento de jugar a Caída Desorientada. Es complicado este juego, tienen que caer por ahí. ¿Sabes que, ¿sabes que estoy para tirarme? ¿Sabes que estoy para tirarme? No, otro día. Cálmese, amigo. Hay que bajar, hay que nadar hasta acá. Te ponen una máscara que distorsiona tu visión. Te das vuelta y caen unas bolas. Tenés que tomar esa pelota y con la pelota en la mano hacer campanazo. Todo eso antes que tu competidor comience en este juego. Maxi por el equipo verde y Matías por el equipo rojo. Después de la primera campana, cuando yo diga que esto es combate. Ahí caen parejos y por suerte estamos lejos. Dale, Maxi, bien, bien, bien. Ahí están, listos para guiar. Tito y Carolina. Dale, Matías, dale, dale, Matías, dale. Ahí está la pelota, dale, ahí está la pelota. Avanzá, dale, Matías. Ahí. Y es campana para Maxi. El primer punto es para Maxi. El primer punto es para el equipo verde. Maxi que viene con una efectividad total en el día de hoy. Total, parece el karma, esta versión del karma estar funcionando. Y sigue acá, siguen las discusiones acá. Está complicada la cosa. Vamos a ver la repetición de este punto. Mientras abajo sigue habiendo discusiones. Por suerte está, todas nuestras cámaras están recorriendo cada minuto de combate para que no te pierdas nada. Ahí está Gustavo, ahí está Flor Ventura. Grande equipo el de combate que hace que no te pierdas un segundo de lo que pasa en este programa. Esta es la repetición del punto. Esto sucedía cuando caían, salían, se iban discutiendo. Ahora sí, señores, momento de las chicas. Micaela por un lado, Nadia por el otro. Sigo escuchando gritos. Hoy es un día caliente en combate. 1-0 para el equipo verde. Esto es combate. Caen casi al unísono. Un poco adelantada Nadia. Se acerca a buscar su máscara. Micaela, la nadadora de Mar del Plata. Avanza de frente. Avanzá, Nadia. Qué lindo ir a Mar del Plata en invierno. Gran abrazo a la gente de Mar del Plata. Tenés una pelota y arriba la campana. Y están cerca. Están cerca. ¡Ay, se tocan las manos! ¡Ay, bailando el pericón! ¡Uy, con cuidado, con cuidado! Lo tuvo Nadia y lo tuvo Micaela. Lo tuvo Nadia. A la izquierda tuya está Nadia. A la izquierda. Más atrás. Algo de silencio. Y es campana. Campana y punto para el equipo verde. Hay reclamo. Reclamo de Micaela. Reclamo de Micaela que dice, no les entiendo nada. No les entiendo nada, fíjate. Reclamo, enojo. Griten más, dice que no puedo gritar. Griten más. Hoy tenemos un día caldeado en combate, amigos. 2-0 gana el equipo verde. Fíjate, Micaela no para de reclamarle a su entrenadora, a su capitán. Reclamar no, ahora me reclama a mí. Perfecto, hay para todos. Yo le dije, ¿estás reclamando? No, reclamar no. Perfecto. Ahora sí, señor, momento de los señores. Lo tenemos a Sergio, lo tenemos a Julián, nuestros livianitos, nuestros veloces, nuestros muchachos que caerán después de la campana porque esto es combate. ¿Vale? Están por ponerse las máscaras. ¡Uy! Se cruzó dale, y hubo una encerrona. Sí, de frente, anda de frente, camina de frente. Avanza, ahí viene ahí la de frente tenés la pelota. Arriba tuya la campana, ahí está. Es campana para el equipo rojo. El hombre de Puerto Madero que dijo volvete al campo hace un rato. Hay discusiones territoriales en el equipo rojo. Eso de qué barrio tiene más aguante es una cosa que atrasa, muchachos. Este programa es para que lo vea todo el país. Todo el país. Incluso lo pueden ver en HD. Y también todo, ¿qué digo todo el país? Digo toda Latinoamérica, porque están nuestros hermanos de Paraguay, de Paravisión, que hoy vi el aviso que salió en el diario. Quiero mandar un gran abrazo a la gente de Paravisión. Y muy pronto vamos a estar en Asunción dándonos ese abrazo personalmente. No sé si saben hacer asado. Me han dicho que no se animaban a invitar un asado. Podemos comer una pizza, no hay problema. A los amigos de Paravisión, gran abrazo para ustedes y a todos los televidentes. Momento de la caída de Eugenia Lemos y de Dalila. Yo, arriba, ¿qué pasa con Juliana? Tengo que subir de nuevo. La veo a Juliana que está derramando lágrimas. ¿Está bien? Sí. Sin mirar, de costalete hace que sí. No puedo subir hasta acá, pero me puedes contestar por señas. ¿Estás triste? Es una vez para sí, dos para no. ¿Estás triste? Más o menos, me cago. Bueno, ¿pasó algo? ¿Es lo de Matías y Víctor que discutieron? ¿Eso te puso mal?
después hablamos. Perfecto. Siempre la mujer cuando te dice después hablamos, vos tenés que hacer caso, si no la ligás. Dalila por un lado, Eugenia por el otro. Está caliente el programa en el día de hoy. Caerán en el caídas distorsionadas cuando digamos que esto es combate. Ahí caen, Eugenia se toma la nariz cada vez que cae al agua. Y ya hago silencio. Llega a 3 puntos, jefe. Sí, señor. 3-1 para el equipo verde. Vemos la repetición, entonces, de qué era lo que pasaba cuando Dalila buscaba la soga de la campana y en un momento la encontró y ya nunca más la soltó. Ahí está, punto para Dalila. Campanazo, 3 para el equipo verde, 1 para el equipo rojo. Entramos en zona de definición, ¿verdad, jefe? Correcto. Bueno, momento entonces de los hombres. Lo tenemos a Nahuel, lo tenemos a Nicolás. Ahí, acá hubo mucha ida y vuelta. Vi por abajo movimientos, el público por momentos abucheó. No le gusta al público la discusión interna. Eso es lo que estoy percibiendo. Hubo gestos de reprobación. Y ahora sí, después del campanazo caerán Nahuel. ¿Qué sucede, Nahuel? ¿Qué sucede? Que lo veo gritando de ahí. Que le hable a Tito. Sí, ya sabe, Tito, que tiene que hablar. El juego así lo jugamos hace 3 meses. Le dice, hablame. Bueno, caerán Nahuel y Congo después de la campana cuando digamos que esto es combate. Ahí buscan el agua y caen. Están parejos. Y ahora todos los entrenadores. Equipo rojo, ¿qué descuenta? Se saludan amablemente los competidores. Gran punto de combate. Vamos a ver la repetición en que Nahuel primero la acarició, así como quien no quiere la cosa, y después sí la encontró, la agarró y fue campana para el equipo rojo, que de ese modo anotaba su segundo punto. 3-2 es este juego para el equipo verde. Momento de Anita y Barbie. Anita y Barbie. Cuidado, Tito, no se me cruce Anita y Barbie. Faltan 3 puntos, señores. Puede pasar cualquier cosa. Anita, que tuvo un entredicho. Vos sos de acá, yo soy de allá. Que mi barrio, que el tuyo, que el campo, que la ciudad. Nada de esto juega cuando juega la pelota. Porque esto es combate. Caen al agua y cae un poco antes la de Puan. Dale, Ana, rápido. Velocidad para ponerse la máscara. Rápido, acá para adelante, todo, rápido. Y avanzá de frente. Dale, camina de frente. Seguí, Ana. Ahí viene la pelota de frente tuyo. Ahí está. Derecha, seguí así. Dale. Derecho. Levanta la mano. Más atrás, Ana. Atrás, para atrás, Ana. Para atrás. A tu derecha. Para atrás más. A tu derecha. Campana para el equipo verde, punto para el equipo verde, que de este modo se pone 4-2. 4 puntos para el equipo verde, 2 para el equipo rojo. Fue un punto muy conversado. Vamos a ver la repetición. Ahí le decía a Tito, avanzá. Y Barbie de costado se encuentra con la campana y ya se acaba la discusión del punto. Amigos, con cuidado, vuelan las pelotas en la rampa. Eso es lo bueno de tener un ex basquetbolista en el equipo. Momento entonces, van 7 puntos. El rojo tiene que ganar o ganar. El rojo tiene... ¿Qué hacemos? ¿Sacamos esta pelota? ¿Quieren sacar esta pelota? Sacamos esta pelota. ¿Necesitan esta pelota arriba? Yo... ¿Qué pasa? ¿Por qué se creen que yo nunca pateé una pelota? No sé qué. Demuéstrele, señor, demuéstrele. Mirá. Toma, bueno, está bien, si el otro no la agarra, no es culpa mía. Sí, mirá, ahí va. Yo entrenaba con... Excelente. Yo entrenaba con Fabricio Berto, pasa que yo no iba.
No puedo, tengo el micrófono, chicos. No puedo, tengo el micrófono en la mano. Que lo logrará. A ver, yo tengo el micrófono en la mano. No estoy, no puedo tirar la pelota. Le voy a pedir un poco. La vamos a dejar ahí, esa no. Ahí viene el dron francés. Perfecto, esto es traído de fábrica. O sea, me están desafiando. Lo que quieren es que yo tire la pelota a ver si llego o no llego. Perfecto, te voy a pedir, por favor, Orlando. ¿Me tenés el micrófono, por favor? Me voy a tomar un segundo. No me lo dije, me tenés el micrófono, no me lo tuvo. Ténemelo, por favor. Silencio, por favor. Bueno, basta, no hay tiempo. ¿Hay tiempo o no hay tiempo? Tené el micrófono. ¡Bien! Queda demostrado que en laterales soy mejor que en tiro de uno. Fabricio, te pido disculpas. Bueno, perfecto. Ahora me tiró la espalda. Punto decisivo. Mañana viene, señor. Mañana vengo, jefe. Okay. Estoy intacto. La garra charrúa. Lo tenemos. Por un lado, Leandro Pena. Por otro lado, Nahuel. Caen cuando suene la campana porque esto es combate. Combate. Me veo un poquito exhausto. Ahí se pone la mano, dale. Mirá, dale, y al lado de frente. Dale, para adelante. Avanza. Para adelante. Ahí para pelea, pelota, adelante tuyo. Ahí está. Arriba. Más atrás. Adelante tuyo. ¡Qué punto, 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 punto para el equipo verde! Punto para el equipo verde que festeja. Aquí está, celebra. Y ahí ya hay momento. Reclamo otra vez. Ya hay reclamo otra vez, jefe. Momento. Ya hay reclamo otra vez, jefe. Vamos a revisar el tape. Acá reclama el equipo rojo la ubicación de la antiparra. Vamos a ver. Veámoslo. A ver, jefe, ¿qué se ve desde ahí? Ahí dicen, la antiparra estaba baja, dice Víctor acá. Esa antiparra está floja de papeles, señor. Está floja, está floja. Es una antiparra comprada a la vela del camino, me parece. Es una antiparra ilegal. Con cuidado, no meta la pata, jefe. Dice, pero sí, está complicado. Lo que dicen acá, Leandro, es que... Bueno, yo sé que no veía nada, pero dice que se bajó un poco. Y en la imagen... Perdón, espere. Ahí viene la parte. ¡Deja de llorar! Bueno, el tema es no ver. Yo no veía nada. Perfecto. A ver, acá también... Mentiroso, corazón mentiroso. Me parece bien que el tema... Que él es sincero, que está bien que no vio... Pero la antiparra tiene que estar en el lugar donde la deja. Y se le corrió. Yo no le pongo la antiparra, entonces no es mi culpa. Yo lo que le voy a pedir es que no me hagan hablar más porque me hicieron tirar la pelota, ahora agacharme. Yo estoy cumpliendo 26 años. Ahora pronto me cuesta un poco ya agachar. A ver, jefe, ¿podemos verlo nuevamente? Lo estamos viendo. Veámoslo. En la replay. Ahí está. Ahí está. Él hace una cosa tipo Mr. Magoo, como que no ve. Acá Víctor dice lo contrario. Yo no sé si Víctor puede... Si pueden subir, chicos, porque señores, no estoy joven como para andar inclinándome tanto. Flor también tiene un reclamo. Sí, que esto ha pasado otras veces y siempre que pasó, nuestros participantes pararon el juego y avisaron. Siempre, siempre. Porque el equipo rojo es así. Parece que el equipo verde... ¿Falta alguien reclamar o ya puedo cantar bingo, señores? No, lo escuchamos. El punto es... lícito. Y entonces... Punto para el equipo verde. Y entonces... Hace calor, sácate el show. El día para el verde. Punto para el equipo verde que gana.